Hoy nos visita directamente de la República Dominicana. Nos visita hoy a los estudios del Correcamino. Aquí estamos, el futuro. Futuro diputado de la República Dominicana, Nicolás Concepción. Venga, Nicolás. Bueno, 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 hermano, bendiciones. Igual, igual. Bueno, era un placer estar aquí en los estudios contigo. El Correcamino, tú dices. Sí, el Correcamino se lo doy. Bueno, felicidades, de verdad que sí. Para mí es un privilegio estar compartiendo contigo aquí, ¿verdad? En la ciudad de los rascacielos. Así mismo. En los Estados Unidos, aquí en el Bronx. Bueno, privilegio, hermano. Nicolás, pero dijiste diputado de la República. Acuérdate que la República Dominicana hay 190 diputados. Sí, hay. De la circunscripción 3 del Distrito Nacional. De la circunscripción 3. Circunscripción 3. ¿Qué abarca la circunscripción 3? ¿Qué abarca? Bueno, la circunscripción 3 abarca desde la Máximo Gómez hasta el río Sama. De la Máximo Gómez al río Sama. Al río Sama. Esa es la demarcación. Entonces, baja la Máximo Gómez empezando la cementera en la Sursa y va toda la Máximo Gómez hasta llegar a la 27 con Gómez. Entonces, ahí va hasta la Duarte, empieza Villa Francisca, Gualey, Guandule, Guachupita, en Sánchez Payá, Luperón, La Cañita, etcétera, etcétera, hasta llegar a la Sursa. Ese es el espacio de la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Y ahí nosotros, si Dios lo permite, seremos diputados a través del Partido Cívico Renovador, el partido que dirige el general Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Hola, Concepción, somos oriundos ahí del sector de los Guandules, hijo de la pastora Leonidas Muñoz, una pastora de 50 años dedicada al Señor, 45 años pastoreando, y nosotros nacimos en los Guandules, nos criamos ahí, y entonces nos dedicamos en la parte eclesiástica, en la iglesia, crecimos dentro de la iglesia evangélica pentecostal, y desde ahí pues la iglesia, los estudios, y bueno, de repente caímos de manera así automática en la política. ¿Qué tú estudiaste? Somos doctores en odontología. Odontología, pero es que hay un contraste que como que no me entra a mí. algo, no sé si tú me entiendes, pero que de odontología, de un odontólogo a bregar con política, no entiendo. Explícame. Dios nos permitió ser líder comunitario. La gente le dice líder comunitario, vamos a quitar lo del líder, para que no se vea, sino ser un comunitario. Nosotros vemos realmente las situaciones y las necesidades de los diferentes sectores de la capital, por así decir. Y nosotros fuimos motivados a través de la iglesia. Nosotros creamos el movimiento cristiano, Canal de Bendición de Ayuda para Todos. Y desde ahí nosotros pues hacíamos los operativos médicos, conseguíamos recetas, conseguíamos una persona que se moría, le ayudamos a conseguir el ataúd, podíamos gestionar una cirugía a las embarazadas, conseguir una canastilla para la embarazada. Y entonces, dada esa razón, se acercan a mí porque uno estaba ayudando gente de una u otra forma. Y es que me plantean entonces, pero tú puedes ser candidato, Nicolás. Y desde ahí viene entonces nosotros empezar a participar en la parte política. Además también en la iglesia nosotros fuimos presidente de los caballeros, presidente de los jóvenes. Y entonces siempre estábamos en actividades comunitarias. Tú piensas reelegirte, ¿no? Bueno, más que reelegirme, porque nosotros hemos sido candidatos a diputados en varias ocasiones. En el 2016 ganamos la diputación. Sí. En el 2020 ya nosotros con una candidatura montada, pues nos despojan de ella y entonces me dicen que tengo que llevar a mi esposa Isabel Rivas como candidata en esa ocasión. Y yo, bueno, dije, pero ¿cómo puede ser? Yo no la quería presentar a ella porque no la conocían a ella como político, como ella, la conocían como la esposa de Nicolás, pero no como una política de trayectoria. De trayectoria. Y entonces me despojaron la candidatura ganada en el 16. Pienso que el diputado más votado del Distrito Nacional, aliado a un partido mayoritario que ganó y que no fue diputado, fui yo. Me hace casualidad. Pero nosotros vamos, si Dios lo permite, nosotros vamos a ser candidato o vamos a participar nueva vez ahora en el 2024 a través del Partido Cívico Renovador. Y me parece que vamos en la alianza con el PRM. Vamos en la alianza con el PRM. Una pregunta, en caso de que tú ganes, ¿cuál es tu propuesta
para la juventud, para los ninis, que dicen así, los ninis de los barrios. ¿Sabes cuáles son los ninis? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es tu propuesta para esos ninis de los barrios? Mira, hermano, realmente nosotros tenemos una propuesta basada, son 7 renglones, pero te puedo decir rápido así, 5 de ellos, vamos a decir, la juventud. Deporte, salud, educación. Primero, deporte, salud y educación. Los barrios del Distrito Nacional, en la parte alta de la capital, la parte norte, que viene siendo la circunscripción 3 del Distrito Nacional, que es la más numerosa, pero es la más pequeña geográficamente hablando, y es la más pobre por la cantidad de personas que están allá. Y que nosotros en la circunscripción 3 hay una debilidad, hay una clase social totalmente diferente que la circunscripción 2 y la circunscripción 1. Okay. Nosotros tenemos un plan estratégico para discutirlo, no solamente en la Cámara de Diputados, sino para que haya una voluntad política con el gobierno actual del momento, que pueda tener una voluntad política dirigida a la juventud de manera preventiva. Para hacer eso, tenemos que fortalecer el deporte. Porque acuérdate que el deporte te dice mente sana, cuerpo sano. Sí, pero y los niños empiezan a trabajar deporte y empiezan a ser educados, pero a ser disciplinados. Pero lo que yo te digo a ti, por ejemplo, también, tú hablas del deporte. Sí. Pero ¿qué hacemos con la cultura de los niños? Porque a veces, por ejemplo, hay niños que tienen un arte que no lo pueden desarrollar. Bueno, entonces ahí viene la disciplina. Ahí entra la educación. Si tú tiene por costumbre, si tú fortaleces el deporte en las escuelas, en los clubes, y los niños tienen acceso al deporte, van a ser disciplinados en la escuela, van a tener disciplina en el deporte, en el club, van a tener disciplina en su casa. Tenemos que empezar con la prevención desde niño, y hay que empezar con el deporte, con la salud. La salud es algo prioritario. En todos los gobiernos, no en este gobierno del PRM, el que dirige el presidente, el excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, en todos los gobiernos, no ha visto realmente una dedicación plena en el sector salud en la República Dominicana, que favorezca a la parte pobre, a la parte más desposeída. Entonces hay que trabajar esa parte, por eso me un poco, salud, educación. Que tú entraste ahí, la educación, hermano. La cultura. La cultura entra ahí porque tenemos muchos clubes culturales en los barrios, pero no lo fortalecemos. Ya. No empleamos a la persona que está ayudando con eso, con esa cultura en los sectores, no lo fortalecemos. No le damos la forma para que él pueda seguir enseñando, dirigiendo los niños. Ahora, una pregunta. Y lo usan de mula y lo cogen y lo utilizan para una cosa y para la otra. Nicolás, no buena. Nicolás, usted se ve como candidato algún día en un futuro como presidencial? No. Bueno, hasta ahora nosotros estamos trabajando con la intención de llegar al Congreso de la República Dominicana como diputado de la Nación. Yeah. Esa es nuestra meta en el momento. Lo demás Dios lo determinará, Dios lo decidirá. Nosotros somos una persona que nos dejamos dirigir por Dios y no nos salimos de ahí. En este momento toca trabajar el crecimiento del Partido Cívico Renovador, que en su momento nosotros vamos a llevar a la presidencia de la República al general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, que es el presidente del partido, para el 2028, porque ahora ya hicimos un acuerdo con Luis Abinader para el 24. Okay. Por eso yo te hablo a ti, que estamos hablando del Partido Cívico Renovador en todo el país, República Dominicana, aquí en los Estados Unidos, en todo el mundo. Partido Cívico Renovador. Y la meta mía es, no yo hablar de candidato a la presidencia jamás. No, tenemos un presidente nuestro del partido que nosotros lo vamos a llevar a él en el 28. Porque hay que buscar un relevo. El que más se parece al doctor José Francisco Peña Gómez se llama el general Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Y él va primero que yo. Entonces okay, nosotros vamos a apoyar a Zorrilla Osuna para el 28. Pero no quisiéramos hablar de ese tema ahora. Quiero hablar solamente de fortalecer el Partido Cívico Renovador, de hablar de esas tres letras, PCR. Y entonces nosotros, como candidato a diputado en el 2024, creemos que tenemos la capacidad para ser
una fuerza mayoritaria en las próximas elecciones del 2024 con Dios delante. Estamos aquí en los Estados Unidos haciendo el trabajo. Estamos aquí en los Estados Unidos haciendo lo que hay que hacer, en New Jersey, aquí en Nueva York, en el Bronx, Manhattan, en Queens, en todos los condados. Ok, Nicolás, otra pregunta que te quería también hacer. ¿De dónde sale tu vocación de tú pensar ser un cineasta conocido, un cineasta ya? Ah, pues ya estamos entrando entonces a la otra parte. Vamos a otra parte también. ¿De dónde sale? Bueno, vamos entonces, vamos entre paréntesis a salir del Partido Cívico Renovador para hablar del cine. Ahora, ¿de dónde te sale a ti ahora decir yo soy actor? Mi mamá, la pastora Leonidas Muñoz, nos criamos en la iglesia. En la iglesia a ti te dan oportunidad donde tú tienes que aprender a perder el miedo escénico. Donde hay oportunidades que ya no se están dando muchos jóvenes. No, y que ahí tú por lo menos te dan la oportunidad para que tú hables en público. Ok. Para que tú cantes. El dominio del micrófono. Para que tú cantes, para que tú hagas drama en la iglesia. Y entonces esa parte me favoreció. Nosotros estudiamos realmente drama. Participamos en algunos cortometrajes que nos invitó Luis Díaz ya en República Dominicana. Pasaban unos cortometrajes los viernes en diferentes canales, yeah, en RD, y yo participé con él en algunos cortometrajes. ¿De qué trata la película? Pero entonces luego de eso, Jesús Villanueva, que es el dueño de Villanueva Film, que es la productora, me contrató a mí como productor de cine, no para que yo vaya a actuar. Dije, pero Nicolás, si tú eres actor, ya tú has estado en cortometraje, ¿por qué tú no puedes actuar aquí en la película y tú puedes tener este papel? Y resulta que él me está hablando del papel principal de la película Reinicio. Y yo no sabía que era el papel principal. Oh. Y entonces yo me doy cuenta, pero mira, que en el guión digo, pero este es el papel principal de la película Reinicio. ¿De qué trata la película? Y es una película con sentido cristiano, es una película cristiana. De hecho, es la primera película cristiana que va al cine por primera vez en la República Dominicana. Oh, es un, okay, un empresario realmente que se cree, como dicen por ahí los muchachos, se creyó la película y entonces maltrata a sus empleados, maltrata a sus amigos, tiene muchas mujeres, tiene sus amantes y entonces le hacen una trama para matarlo. Okay. Entonces ahí, esa parte ahí, Hansel, que es el papel que me tocó hacer, va al cielo, me pasan mi vida en el cielo, aquí en la tierra, y ya tú sabes, no quisiera contarte la entera. No, porque imagínate, ya yo la vi. Pero, como quien dice, ya yo la vi. Exactamente. Ya yo la vi. Ahora mismo ya yo la vi. Dios realmente nos dirigió en eso y tuvimos éxito en esa película Reinicio. Todavía no está en YouTube, pero ahí en YouTube pueden encontrar los trailers nada más. Nosotros la tenemos. Ya tendríamos que ver el mecanismo que vamos a utilizar para tener en las redes sociales. Bien. Todavía no está ahí. Entonces, Nicolás, si tú hubieses ganado, si tú ganas, porque eso estamos así. Tenemos dos guiones más, porque antes de salir del cine. Vamos a tirar los dos. Va a salir del cine ya. Sí, para que no me maneje con muchas sopitas, que me está manejando. Veo que va a salir del cine. Espérate, me está manejando y me está mareando, no me mareé mucho, espérate. Porque hay muchas preguntas, son demasiadas. Ah, bueno. Vamos a contestarlas todas. Si tú ganas la candidatura ahora, sí, 2024, ¿no? ¿Qué tú tienes preparado, así como que dices, voy a hacer algo que no pudiste hacer antes? Mira, lo primero, nosotros tenemos un partido, como te decía, el Partido Cívico Renovador. Ahí hay unos principios, unos ideales, ¿verdad? Nosotros tenemos una frase que la decía José Francisco Peña Gómez, primero la gente. Primero la gente. Y entonces nosotros tenemos unos lineamientos del partido que lo dirige el general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, ya como presidente del partido, como presidente de la comisión política. Nosotros, además de hacer lo que tenemos que hacer como partido, tenemos una propuesta, tenemos una cantidad de anteproyectos de ley que vamos a someter, que van en beneficio de la juventud, que haya una política, una voluntad política plena del gobierno, no solamente del gobierno, que eso esté en las instituciones, porque vemos a veces el gobierno central, el presidente, yeah, pero nosotros tenemos que ver esto, que las instituciones gubernamentales se preocupen con una voluntad política dedicada a la juventud, bueno, a la prevención de la delincuencia. Por eso, tiene que ver salud, vamos a trabajar mucho la salud, el deporte, la educación, la vivienda, tú sabes,
O sea, los envejecientes, la madre soltera, esos seis renglones. Está bien, pero más ya, importante. Okay, está bien, pero vamos a cambiar un poquito el ámbito de la política, porque ya tú me estás mareando, porque nosotros, mi canal principalmente, para una juventud. Bueno. Una juventud que le gusta, por ejemplo, la música urbana, una juventud muy. ¿Me entiendes? Ahora yo quiero saber, ¿cómo es la vida de Nicolás? Fuera de Nicolás, fuera del político. En tu casa, ¿cómo tú eres? ¿Tu mujer? Una vida normal, normal. ¿Tú vas a discoteca? ¿No has ido a discoteca? No voy a discoteca. ¿No va a discoteca? Yo soy un hombre cristiano. Cristiano, ¿no va a discoteca? Tienes una sola mujer, ¿no? Bueno, sí, tengo la esposa. Una esposa, ¿eh? No hay ya, más nada. Ya hay la esposa y ya. Es que tiene una mujer, la esposa y ya no tiene nada. No, porque tú sabes cómo es, pero tiene, siempre tiene algo por los lados. Nosotros no. No promovemos la segunda base que dicen por ahí. Bueno, nada, no, porque imagínate, así es. ¿No toma alcohol? No, yo puedo tomarme un poco de vino, sidra o champán para la digestión. Ya eso para el estómago y eso, no, pero beber cerveza, romo, whisky, nada de eso. Entonces, ¿qué te entretiene? ¿Qué es lo que te entretiene a ti? Aparte de la política, no olvides. Pero de la ya política. Tú hablaste de la política, eso, un trabajo. Tú te mantienes constantemente haciendo política, escribiendo para el cine, actuando. Mira aquí donde yo estoy, una entrevista contigo, un conversatorio, vamos a decir, que tenemos, claro, aquí contigo. Eso es parte, yo me siento aquí bien, yo lo estoy pasando nítido. Okay, eso gracias, es parte gracias, de gracias. Mi vida realmente. Yo tengo una parcelita en el campo, yo voy para allá también. ¿Y te la pasas en el campo? A sembrar, a cosechar plátano, guineo, frutos, que yo lo veo, yo lo siembro y lo cosecho. O sea que yo he visto eso, yo disfruto el campo también. Realmente la iglesia, o sea, tenemos mucho con qué disfrutar. En la parte de la juventud, ahora mismo tenemos la música urbana. La música urbana. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo apoyo todo lo que la juventud haga, siempre y cuando lo haga bien. Hay muchas canciones que yo estoy en desacuerdo total. Ya, ok. Que no la voy, no, pero hay cantantes que no. Por ejemplo, muchas de las canciones que tiene Toquicha, vamos Toquicha. A decir, oh, Toquicha. ¿Verdad? Muchas canciones que tiene también Arcángel, otras canciones que tienen el mismo Alfa, tiene una canción que a mí no, que yo la he escuchado toda. Oye, bien, el muchacho que es de aquí, que es amigo de uno, que no se acuerdan de uno porque ya ellos crecieron y se le olvida que el artista es el Señor, que nosotros somos instrumentos. Este muchacho que es de La Cañita, ¿verdad? Yo estoy mencionando el mayor. Hay canciones que yo no las comparto, que yo los respeto mucho a ellos, a todos, pero no comparto sus canciones alguna. ¿Sí? Yo quisiera que ellos puedan cantar canciones, y yo le he dicho a muchos de ellos. Mary es una excelente ponente. Ya, Mary, la mermelada. Mary es una excelente ponente. También este muchacho es un excelente ponente, el famoso Biberón de allá, secreto de la Ciénaga, también La Amenaza, el nene, o sea, hay una cantidad, yo lo conozco a todos y ellos, algunos no me conocen a mí, Bulín 47, que me hizo coro varias veces cuando era candidato a diputado, ahí en el Capotillo, y tienen canciones que yo, esos muchachos, los respeto bastante, pero no comparto algunos accionar de ellos. Okay. Mira, los urbanos son referentes para la juventud. ¿Por qué no pueden cantar para educar a la juventud? Para que no tengan que caer en el vicio. Sí, para que no piensen que urbanos, en buscarse su cuarto tan rápido. Sí, pero los urbanos cantan lo que viven del día a día. Pero los que viven en el día a día, pero pueden cantar lo que viven el día a día, pero pueden enseñar, pueden educar con sus canciones porque son referentes. Entonces, pueden educar cantando. Ok. No tiene que hablar nada más. Oye, porque yo veo canciones a veces que la escucho porque yo tengo que escucharla entera para ver qué es lo que dice al final todo. Y a veces digo, oye, pero yo tengo que quitarla a veces porque. Ya, porque es no, santo. Son fuertes. Entonces, tenemos que unirnos. Yo vi a Bosquepiano los otros días haciéndole un llamado al presidente de la República. Yo vi al sujeto haciéndole un llamado al presidente de la República. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que el presidente de la República también vaya más suave? Nos estamos integrando a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, estamos poniendo un granito de arena en la educación de la juventud, de los niños. O sea, lo estamos haciendo nosotros. Yeah. Pero vamos a combinarlo. Vamos a combinar las instituciones del Estado, el gobierno en sí. Vamos a combinar los urbanos. Vamos, porque nada más no es reclamar al presidente. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
para que la juventud realmente, para erradicar la delincuencia. Déjame decirte algo, Nicolás. Hay un grupo, mejor dicho, de evangelistas, sí, que son muy reconocidos como los Rabacucu. Rabacucu y Mike. Y tienen una forma de predicar muy diferente a la que otros la predican. Yo no estoy de acuerdo con ¿qué tú dices de ellos? No, ¿Lo conoces a ellos? Claro que sí. Lo has visto, ok. No estoy de acuerdo con el sistema de los Rabacucu, ni con el sistema que... Mira, hay mucha gente que lo están haciendo para coger fama. Ya. Yeah. Para que le den like. De hecho, la Biblia, el Evangelio no es hacer esa bulla, no es fama. Dice en la ocasión de Jesucristo, ir por todo el mundo y predicaste el Evangelio a toda criatura. Yeah. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Eso, la Biblia es simple, pura y simple. Ahora, ese ímpetu de que te vean, mira, hay una cantidad de métodos que se utiliza en este momento predicando a Jesús, predicando el Evangelio, que es totalmente erróneo y antibíblico. Y yo no estoy de acuerdo con ¿cómo eso. ¿Cuál? En su momento. Un ejemplo. Los Rabacú, esa parte, el mecanismo que ellos utilizan y lo que han hecho, que quieren predicar un evangelio de abundancia nada más. Un evangelio de crecimiento, de prosperidad. Pero ese no es el evangelio. El evangelio no es prosperidad hacia ese nivel. El evangelio es sacrificio. Usted tiene que dejar de hacer las cosas que le gustan y hacer lo que no le gusta para agradarle a Dios. O sea, el evangelio no es esa comodidad, usted la puede recibir, porque tú puedes ser cómodo y siendo cristiano. Yeah. Tú puedes ser rico económicamente hablando y ser cristiano también. Eso es así. Pero no podemos dedicarnos a predicar prosperidad de cero. Usted tiene que estudiar. ¿Por qué no enseñamos que hay que estudiar el evangelio y que hay que estudiar secularmente también? Que tiene que ser bachiller, que tiene que terminar la universidad, que se tiene que preparar. Y automáticamente tú te preparas intelectualmente hablando, te prepara espiritualmente hablando y tú vas a crecer y vas a tener una prosperidad que Dios la permite, porque eso nada más no es, bueno, que ya prosperidad, pero de por Dios, y es que vamos a hacer cosas ilegales para tener de repente ya, así, de cero. Ok. Entonces, no podemos predicar prosperidad así. Entonces, hay muchas iglesias que yo no comparto su accionar tampoco, y me voy a reservar esa parte porque no quiero hablar mal ni quiero opinar de ningún pastor que está en las redes y que están haciendo un trabajo que al final, independientemente de lo que ellos digan, Dios respalda su palabra. ¿Tú tienes algo de que usted pueda arrepentir? Todos los días los seres humanos tenemos que arrepentirnos delante de Dios, porque nosotros nacimos pecadores, nosotros heredamos el pecado desde Adán. Usted nació, desde que usted nació ya usted es pecador. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Cada día nosotros pecamos. Bueno, mira, nosotros ahora tenemos... Yo quisiera hacer una invitación, aprovechar la oportunidad que estoy aquí en este tu programa Correcamino. Sí. De aquí de los rascacielos del Bronx, aquí en Manhattan, en el Bronx, ¿verdad? Sí. Desde la ciudad de los rascacielos, aquí el programa Correcamino que dirige mi hermano Raúl. Raúl realmente que tiene bastantes seguidores. Desde aquí yo aprovecho la ocasión para invitar a todos los dominicanos a que se den cita el 9 de enero en la iglesia, en la San Vicente, que pastorea el pastor Ponciano, con el Jubileo Artístico Nacional que dirige nuestro hermano, locutor, periodista Héctor José Cabrera. También aprovecho la ocasión para que asistan de manera como lo hacemos todos los años, el 1 de enero, a la actividad que dirige Ezequiel Molina Rosario, la Batalla de la Fe, en el Centro Olímpico de República Dominicana. Un abrazo, muchas bendiciones, bueno, de verdad que sí, y estamos a la orden siempre. Dios le bendiga, bueno, a todos. Y muchas gracias por la invitación. El placer es mío, hermano Raúl, por invitarme aquí a tu programa. Okay, muchas Espero gracias. Que me invite de nuevo. Ya ustedes saben, suscríbanse, el Correcamino 02 y...